Ustedes, como niños y niñas, son las personas más importantes de nuestro país y estamos tomando decisiones que esperamos puedan mejorar su futuro. Ustedes nos han mostrado la importancia de amar el territorio, de amar nuestros propios pueblos, de amar quienes somos. A medida que avanzamos con este proyecto de ley estatutaria que busca regular el derecho fundamental a la educación, entre ellos la educación inicial, la educación para pueblos étnicos, ustedes nos muestran la riqueza de cada uno de sus pueblos, la riqueza de su iconografía, la riqueza de sus lenguas. Agradecemos que nos permitan este emotivo compartir. Gracias por los detalles de las semillas de vida y por las semillas de autoridad. Como gobierno nacional hemos creído en el sistema educativo indígena propio CEIP. Sabemos que este es un proceso integral que reconoce y valora el origen, el derecho mayor o el derecho propio. Sabemos que los procesos que estamos avanzando de formación indígena propia van a ayudar a que ustedes permanezcan en sus escuelas, van a ayudar también a que sus pueblos puedan continuar existiendo. Lo que nos presentan ustedes aquí es una forma de amarnos como nación, de reconocer la importancia de los pueblos indígenas para cumplir la promesa de la Constitución, que somos un país pluriétnico y multicultural. El gobierno reafirma su compromiso de garantizar el derecho a la educación de los pueblos indígenas. Aquí lo que está en juego es nuestra vida como pueblos. Y este sistema de formación debe ayudarnos a garantizar que podemos continuar viviendo por muchas décadas, pero también por muchos siglos. Seguimos potenciando la vida con una educación que garantice los derechos de estos niños y estas niñas en sus territorios. Colombia, potencia de la vida.